Vamos a hablar el día de hoy al respecto de moléculas bipolares, moléculas esquizofrénicas, les llamo yo. Me estoy refiriendo a los lípidos. Bueno, en la vida cotidiana les conocemos a los lípidos como aceites, como grasas, como ceras, colesterol, triglicéridos. Químicamente, ¿qué son estos lípidos? ¿Y por qué son bipolares? ¿Por qué son esquizofrénicos? Tienen una parte polar pequeña y una parte no polar que es mucho más grande por la cantidad de átomos de carbono. Empecemos con los aceites. Estos aceites provienen del mundo vegetal y su principal característica es que son mezclas de ácidos de cadena larga en átomos de carbono y por esta condición se les denomina ácidos grasos. Ácido linoleico, ácido palmítico, ácido esteárico, entre otros. Encuentras del aceite como aceite de palma, aceite de girasol, aceite de soja, aceite de soya, aceite de coco. Estos son lípidos. Grasas. Las grasas están fundamentalmente constituidas por triglicéridos. Estos provienen del mundo animal. ¿Qué es un triglicérido? Imaginémonos tres ácidos grasos que han reaccionado con una molécula de glicerol, glicerina, es decir, esta tiene tres OH, no es nada del otro mundo, que han reaccionado estos tres ácidos grasos y forman una sola molécula. Tres ácidos grasos forman un triglicérido. Hay pues triglicéridos de alto peso, de alta densidad, de baja densidad, lo que cuando te haces un examen de sangre se conoce como HDL, LDL. Ceras. Bueno, la cera de abeja podría ser un ejemplo interesante, pero ¿cómo se obtiene una cera? ¿Qué es una cera químicamente hablando? Es un éster, es decir, la reacción entre un ácido y un alcohol en el mundo de la química orgánica. Ácido de alto peso molecular, ácido graso. Alcohol de alto peso molecular, alcohol graso. Juntas los dos, tienes una cera. Colesterol. El colesterol también lo podemos encontrar clasificado dentro de este mundo de los lípidos. Son tres hexágonos, son tres hexanos unidos a un ciclo pentano. Esa sería la parte no polar de colesterol. Y en la parte polar, pues puedes tener OHs, puedes tener grupos carbonilos, etc. ¿Son malos realmente estas moléculas para nuestra salud? Yo lo dudo. Lo que es malo es la cantidad. ¿Por qué lo dudo? Todas nuestras células, todas las membranas de nuestras células tienen, no una doble capa de lípidos. Por tanto, si nosotros queremos generar nuevas células, necesitamos consumir lípidos en nuestra dieta. No los podemos producir. Necesitamos que vengan de consumo por dieta. ¿Es malo el colesterol como tal? No, para nada. Muchísimas de las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, por decir algo, están basadas en colesterol. ¿Dónde está lo malo? En la cantidad. Comer demasiado y no quemar estos lípidos que entran a nuestro organismo, malo. No malo, lo siguiente. Las tres últimas entregas de Ciencia en la Vida Cotidiana hemos hablado de azúcares o carbohidratos. Hemos hablado de proteínas, lo que viene en las carnes. Y ahora estamos hablando de los lípidos que también deben venir por dieta. Esto prepara el camino para que en siguientes entregas podamos hablar de cómo y en qué cantidades tener este balance de estas moléculas. Por tanto, los lípidos no es que son el cuco. El cuco es comer demasiados lípidos. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana.